Lucas Escalante lleva 2 meses desaparecido y bueno, la justicia no avanza. Ningún fiscal se quiere hacer cargo de la investigación a propósito de lo que pasó en realidad con dos jóvenes. Por un lado, Lucas Escalante, pero bueno, sabemos también que se encontró el cuerpo de Lautaro Morelo, amigo de Lucas Escalante. En lo que va de 2023, 3 letrados ya se excusaron de investigar este caso que, reiteramos, tiene como desaparecido a Lucas Escalante. Y además se investiga el homicidio de Lautaro Morelo. Recordemos que Lucas tiene 26 años. Fue visto por última vez el 9 de diciembre en la localidad de Bosques, cuando pasó a buscar a Lautaro a bordo de un automóvil que apareció incendiado el día siguiente. El cuerpo de Morelo, el amigo de Lucas, fue hallado semicalcinado el 15 de diciembre a la vera de la autopista Buenos Aires, en Guernica. Por el hecho, permanecen detenidos Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense, y su primo Maximiliano, acusados por el homicidio. El gobierno nacional ofrece 4 millones de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas. Más noticias ahora.